A pesar del mal partido y todo lo que ha ocurrido esta temporada, el equipo llega vivo a la última jornada para alcanzar la Europa League. ¿Cómo has visto el vestuario tras el encuentro? ¿Lo has visto motivado? ¿Creen los jugadores en alcanzar la Europa League? Gracias. Por supuesto que el equipo necesitaba la victoria. Después de Leganés, el equipo pues, estaba muy decepcionado porque habíamos perdido una oportunidad muy buena. Luego, pues bueno, hoy el punto número uno era ganar y no pensar más en nada, porque teníamos que poner el foco en el partido de hoy, y al final los resultados pues bueno, nos han acompañado. Tenemos opciones matemáticas, vamos a seguir luchando a un partido en un campo muy difícil, pero pues bueno, por supuesto que nos da vida esto, y bueno, pues tenemos opciones, vamos a apurarlas hasta el final. Siguiente pregunta para Sergi Martínez, Nostre Sport. Sergi, cuando quieras. Hola, buenas noches, Pobro. Hola. Me gustaría preguntarte por Parejo, que no ha tenido ningún minuto. ¿Crees que ha sido su último partido en Mestalla? Y si es así, ¿crees que es una manera de despedirse del Valencia? Gracias. A ver, Parejo, yo no sé si es su último partido en Mestalla o en el Valencia, que yo no lo sé. El contenido de lo que se haya podido hablar, yo no tengo ni idea. O sea, por lo tanto, hoy hemos pensado que Parejo no jugara porque hemos tomado la decisión como la hemos tomado siempre. O sea, tenemos que pensar que jugamos hoy, que tenemos otro partido el domingo, que ya estamos llegando a final de temporada pues con acumulando el cansancio, con todo lo que el equipo pues ha manejado durante el año, a nivel mental también. Por lo tanto, no sé si Parejo estará o no estará. No, el que hoy no jugara Parejo no tiene nada que ver con esto. O sea, al final ha sido pues una decisión que consideramos que teníamos que tomar otras alternativas, y así ha sido, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos con la siguiente pregunta. José Luis García, 99.9 Radio, cuando quieras, José Luis. Si no está, pasamos. Creo que Dani Meroño, Radio Sport, tampoco está conectado, así es que pasa. Sí, ya sí, perdón. Siguiente pregunta para... Hola, ¿qué tal, Goro? Radio Sport, cuando quieras. ¿Qué tal, Goro? Dani Meroño, de Radio Sport, Deportes con Julio Insa. Enhorabuena por la victoria. Hoy el equipo ha salido muy bien, ha hecho una, para mí, buena primera parte, pero sí que hemos visto que en esa segunda parte, no sé si por el cansancio, por los cambios, por que los futbolistas a lo mejor no se encontraban tan cómodos, ha bajado un poco el pistón en el equipo. ¿Cómo ve ese partido? ¿Qué lectura hacen al respecto? Sí, bueno, está claro que en la segunda parte no hemos estado bien. Íbamos por delante del marcador, y respecto a la primera parte, pues bueno, ahí se ha visto pues un equipo responsabilizado, de alguna forma, pues que teníamos el botín de ir por delante en el marcador, y que, bueno, pues el Español también nos ha apretado, ha metido gente de refresco. En definitiva, pues el equipo se ha venido un poco arriba, que es alguna, bueno, pues es algo que ocurre en situaciones de un equipo que llega a final de temporada, pues sobre todo después de la decepción de Leganés, y que la tendencia, pues bueno, que te vas ganando, pues es una tendencia pues a defender. No hemos aprovechado los contraataques, las ocasiones más claras de ellos han sido con lanzamientos de por fuera. En definitiva, bueno, pues hemos estado juntos, hemos estado ordenados, pero sí que es verdad que la primera parte hemos hecho una buena primera parte, y en la segunda pues el equipo ha sufrido, y bueno, pues al final también esto es así. O sea, que yo hay partidos donde tienes que sufrir y tienes que defender, y al final hemos podido aguantar para conseguir esta victoria, que era muy necesaria, muy importante, para poder seguir teniendo opciones. Vamos ahora con la siguiente pregunta, para Paco Lloret, CV Radio. Paco. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Una curiosidad, no sé si estabas pendiente a tres marcadores, según te estaba informando de lo que estaba pasando, porque prácticamente ha sido la jornada perfecta, ha perdido el Getafe, ha perdido el Atleti de Bilbao y ha empatado la Real Sociedad. No estaba pendiente. O sea,
ya tenien prou en el que tenien, que bueno, pues que el minus no passàvem i que al final ells cada volta treien més gent ofensiva, nosaltres pues, quedàvem en uno menys, bueno, pues la veritat que no estava pendent, després ho ha vist, però bueno, sempre han dit que lo important són avui els tres punts i a partir d'ahí pues, mirar els marcadors. Ens han favorit, pues, bueno, ens alegrem de que arribem a l'última jornada en opcions. Vamos ahora con turno de pregunta para Juanma Romero, 97.7 Radio. Juanma, cuando quieras. Voy a preguntar por algún nombre propio. Por un lado, Carlos Soler, hoy ha vuelto a jugar, lo ha hecho además por el medio, ¿no? Siempre está el eterno debate si juega mejor por el medio o por la banda. ¿Cómo valoras el partido de Soler? ¿Y cómo valoras también el hecho de que hayan vuelto a coincidir en el 11 jugadores como Canchin y Ferran Torres? Gracias. Bueno, Carlos Soler es un jugador importante en el equipo, igual que todos. Lo hemos sacado porque pensamos lo que nos puede dar, que físicamente es un jugador que te aguanta el ritmo. Y bueno, pues ha empezado jugando de medio centro, luego ha pasado a jugar de media punta y al final, pues bueno, pues sobre todo después de la expulsión, pues ha jugado por banda derecha. En definitiva, bueno, ha hecho un buen trabajo y bueno, pues igual que todos los futbolistas, o sea, hoy han coincidido Canjin y Ferran, pues bueno, pues han coincidido. Al final Ferran nos está dando, el otro día la segunda parte en Leganés tuvo verticalidad, bueno, y hoy pensamos, pues bueno, abrir el campo, que tuviera participación por fuera y por dentro, con la ayuda de Canjin, para intentar de alguna forma, pues bueno, neutralizar a una defensa, pues que hoy necesitábamos tener la pelota, tenerla entre líneas, no era balones largos, era complicado, porque su defensa, sobre todo los centrales, pues son muy altos, muy fuertes, y buscamos otra cosa, y al final, pues bueno, ha salido bien, porque al fin y al cabo el gol ha venido en una acción donde hemos tenido la pelota, Ferran, que se ha ido hacia adentro y ha buscado el espacio, y luego casi hemos tenido el segundo gol de una acción bastante similar, ¿no? Por lo tanto, estoy contento de que más o menos lo que hemos hablado de en cuanto a explotar en la medida que pudiéramos, pues estas acciones, y bueno, pues sí que nos ha, en ese caso nos ha salido, y bueno, hemos completado una buena primera parte. Vamos ahora con Apun, turno para Fermín Rodríguez, cuando quieras, Fermín. Hola, buenas noches. Hola. A ver, tornant a Parejo, bueno, dos preguntes. Una, que com ha encaixat el no jugar, si l'havies vist afectat per tot el que s'ha parlat esta setmana, i si realment per a Sevilla un partit important, un home que ha sigut absolutament intocable durant les últimes temporades, se preveu que serà titular, i després de totes les missions de salvament que has fet en el València, classificar a este equip després de tot el que ha passat per Europa tindria més mèrit que en les anteriors experiències? Bueno, a veure, Parejo, vaig parlar amb ell, li vaig dir el que havia i ho va acceptar perfectament, perquè al fi i al cap és un professional i al final és una decisió que se pren de la mateixa forma que altres jugadors importants en l'equip no han jugat. Per tant, cap problema en aquest aspecte. O sea, respecte a la segon, que era... Ah, bueno, mérito, o sea, no respecte a mí, o sea, per supost, jo sempre he dit que bueno, que assisten per a col·laborar, en molta responsabilitat, i al final si aconseguirem estar en Europa, pues bueno, seria una alegria, sabem que és difícil, en la situació en què a poc a poc, pues, a tots els nivells, mental, sobretot, i de confiança, està arribant l'equip a final de temporada, per tant, és important tindre opcions, ahir ens aferrem, ens agarrem i bueno, pues, estem veient que ningú equip guanya fàcil, se produeixen
resultats com per exemple pues, el Leganés pues, ha guanyat contra l'Atlètic Bilbao, que era un equip que anava amb moltíssimes baixes. Bueno, està tot molt igualat. L'Espanyol també ha vingut així i estava ja en descens, però sí que és de veres que l'Espanyol han vist fet bons partits. La primera part contra el Barcelona va mereixer anar guanyant, contra el Madrid competir molt bé, contra la Real va competir molt bé, se posar per davant del marcador. En definitiva, bueno, té bons futbolistes i els partits no són fàcils, ninguno, independentment de que avui també n'hi ha que donar valor a l'equip de que al final han guanyat un partit després d'una decepció molt gran. I bueno, pues, respecte a Parejo en Sevilla, pues, no sé, anem a veure la gent, però tenint en compte que havíem parlat de que tenim que afrontar aquests dos partits, el dijous, diumenge, també n'hi ha que tindre algun en pensar en la gent que jugara pensant un poc en els dos partits i bueno, pues, sabem que Parejo el que ens pot donar i en definitiva si té que jugar, jugarà i estarà i ho donarà tot com sempre i intentarem pues, bueno, que traure l'equip més competitiu i les més garanties. És el que d'altre. Vamos con Carlos Rosique de Radio 7, cuando quieras, por favor. Hola, Oro, perdona. Hola. Buenas noches, enhorabuena por la victoria, Carlos, así que para el partido de tribuna. La primera es, ¿le preocupa la irregularidad del equipo de cara a jugar en un campo tan complicado como el Pizjuán? Y si me permite otra, usted ayer en la rueda de prensa previa al partido dijo que conocía la existencia de llamadas a agentes de jugadores, entendiendo que sabía sobre qué se podía hablar. ¿Entiende que haya gente, haya aficionados que pudieran llegar a pensar que la suplencia de Parejo quiere decir que sabía que no iba a jugar por su posible salida, porque no fuera a continuar? Bueno, respecto a ese tema ya lo aclaré el otro día. O sea, yo yo sabía de que el Valencia iba, el club iba a iniciar contactos, pero no sé ni con quién, ni cuándo, ni cómo, ni en qué términos. O sea que para mí, yo lo dije el otro día, tampoco hay que dramatizar en esto. O sea, los futbolistas son profesionales y están acostumbrados a rendir en situaciones de ambientes a nivel de ambientes de diferentes situaciones que se dan en el fútbol. O sea, al final hay futbolistas que han jugado y han rendido y sabiendo su situación que se pueden salir del club porque puede ser traspasado. Yo tampoco, pero no es, con esto no es una defensa al club. No, es que lo pienso de verdad. El futbolista es un profesional y es consciente de todo lo que pasa alrededor del club y por lo tanto yo ahí no veo que eso sea tan determinante. O sea, al final, un profesional, de hecho, de lo que se puede hablar a lo que puede ocurrir, pues no sé, yo no sé en qué términos he hablado. Yo la verdad que en esto le doy, relativizo mucho. O sea, lo relativizo mucho porque al final, bueno, pues tiene la importancia que tiene y al final, pues bueno, nosotros en Leganés perdimos porque, bueno, pues el balón del palo no entró, el penalti no entró y pues voy, pues también el Español ha tenido dos palos en la segunda parte y hemos ganado porque no tiene el acierto, no ha entrado, porque el fútbol es así y al final, pues bueno, los detalles son importantes y a veces, pues bueno, tienes esa fortuna y otra no. Respecto, me habías hecho otra pregunta respecto a, perdón, Ahora, nada, si le preocupa la irregularidad del equipo la irregularidad, para vale. Ir a un campo tan complicado como por supuesto que por supuesto no estamos en las mejores condiciones de que este equipo ha demostrado, pero bueno, estamos llegando al final de temporada, el último partido, acumulando pues todo el cansancio físico, mental, de confianza, en definitiva, pues bueno, es el que es, nos aferramos a ello. Después del partido de Leganés, pues bueno, lo veíamos muy negro, ahora tenemos opciones, bueno, pasan todas las opciones, pasará por sumar puntos allí, por ganar, por lo tanto, pues son, bueno, pues vamos a explotarlas al máximo. Vamos ahora con la última pregunta para VCF Media, Iván Herrez, cuando quieras. Portería cero, además, te pregunto por eso, ¿qué importancia tiene para el equipo, para la confianza de cara a ese último encuentro en Sevilla, el hecho de haber acabado hoy con la portería cero?
Bueno, pues por supuesto, es un punto de partida importante, lo estábamos buscando también. Siempre que tengas la portería cero, siempre estás muy cerca, más cerca de ganar. Hoy, bueno, pues, la portería, ya te digo, ellos han tenido dos palos. Jasper ha hecho un muy buen partido, de la misma forma que los dos primeros partidos desde que yo estoy entrenador, él jugó, y por una gestión en la portería, que siempre he dicho que tenemos un buen rendimiento, pues al final Jasper empezó jugando los dos partidos, estaba jugando bien, no salió del equipo no por una decisión técnica, sino por una gestión de la portería que hemos considerado que tenemos que llevarla de esta forma, y hoy ha vuelto y ha hecho un muy buen partido también. Por lo tanto, intentamos valorar todos los aspectos. Y me alegra en este caso porque no por el portero en sí, sino porque el equipo no ha encajado gol y, por supuesto, ha sido uno de los factores determinantes para ganar el partido.